Bueno, ahora vamos con la marcación de las semicorcheas. Las semicorcheas, vamos a utilizar una fórmula similar a la de las corcheas, pero en este caso lo que vamos a hacer es que en vez de decir taca, vamos a decir tiki, porque pues son tiempos más rápidos. Entonces, ¿cómo distinguimos a las corcheas de las semicorcheas? Por los corchetes. Los corchetes, recuerden que son estos copetitos que le ponemos arriba. El corchete de arriba, si nada más tuviera ese solo, serían corcheas. Pero como tiene otro corchetito aquí abajo, lo convierte en semicorcheas. Entonces, dijimos que vamos a seguir una fórmula similar. Vamos a utilizar para la primera nota ti, para la siguiente ki, y luego la que sigue ti y la que sigue ki. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser tiki tiki. Cuando esté mi tiempo fuerte, en mi tiempo fuerte yo voy a decir tiki y en el débil voy a decir el otro tiki. Por ejemplo, tiempo fuerte tiki, tiempo débil tiki. Entonces yo hago tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Esas serían mis semicorcheas. Tiki, 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 tiki. A diferencia de mis corcheas, que mis corcheas son taca. Es ta y luego ka. Si yo tengo corcheas, yo hago taca, taca, taca. Una en el tiempo fuerte y otra en el tiempo débil. Hago taca, taca para las corcheas. Y para las semicorcheas hago tiki, 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 tiki. Vamos a ver, si yo en un compás tuviera, bueno, vamos a ponerlo aquí. Si yo tuviera corcheas y luego semicorcheas, yo esto lo marcaría de la siguiente forma. Sería aquí, taca, tiki, tiki. Aquí tengo un compás de 3 cuartos y haría en el primer grupo de corcheas ta ka y después en mis semicorcheas hago ti ki ti ki y en el silencio pues ya sabemos hacemos shh, o simplemente no decimos nada. Entonces sería de la siguiente forma, contamos 3, 1, 2, 3, taca, tiki, tiki, shh. Esto es lo que dice mi compás, taca, tiki, tiki, shh. Y en nuestro grupo de corcheas, perdón, de semicorcheas, también vamos a encontrar silencios, por decir, yo puedo encontrar en mis semicorcheas lo siguiente. Tengo tres semicorcheas, pero en vez de tener la última, lo que tengo ahí es un silencio. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a decir ti, ki, ti, sh. En el último voy a hacer silencio. El otro ki que se supone que iba aquí, lo elimino. Entonces yo hago ti, ki, ti, sh. Ahí está. Ti, ki, ti, sh. Estas figuras son más comúnmente encontradas, ya sea con el. Ah, aquí tiene que ser doble corchete en el silencio, porque son semicorcheas. Tenemos el. Bueno, vamos a ponerlo aquí más grande para que se distinga. Ahí está. El silencio de semicorcheas en la primera, y luego tenemos las otras tres semicorcheas ya con sonido. Regularmente, estas son las figuras más utilizadas. Y en vez de yo hacer el tiki-tiki, recuerden que hacía tiki-tiki aquí en este ti-ki-ti-ki. Ok, este primer ti lo elimino. Y los otros ki-ti-ki, eso sí lo hago. Ejemplo, sería 3, 4, ki-tiki, ki-tiki, ki-tiki. Otra vez, 3, 4, kitiki, kitiki, kitiki. ¿Se fijaron? El primero no lo hago, es shkitiki, 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 shkitiki.
Eso es para las semicorcheas. El silencio también lo podemos encontrar en la segunda nota. Por decir, yo puedo tener aquí mi figura de semicorcheas y aquí el silencio. Entonces, yo lo que voy a hacer es que el primer ti lo digo, el ki lo elimino. Entonces, mi figura normal sería tiki tiki. Ahora voy a hacer tish tiki. Ah, perdón. Tish tiki. Esa sería la marcación. Entonces, bueno, ya sabemos marcar corcheas, semicorcheas, silencios de semicorcheas. Vamos ahora a pasar con lo que es la entonación y nuestros ejercicios de lectura.